Hola, Hola, ¿qué tal, Carmelito. Carmelo? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un Bien, gusto. acá estamos, dentro de todo, más regular. Es una etapa media complicada, pero bueno, no era la forma que me hubiera gustado conocerlo. Mi nombre es Rodrigo, pero bueno, las circunstancias se fueron dando así, pero bueno. No sé si le habrá comentado un poquito Ezequiel, me dedico a coleccionar e indagar un poco en la historia de la marca Gilera, más que nada acá en la Argentina. Te cuento. Cuénteme. Yo me llamo Carmelo Conyusti. Yo tenía un desarrollo de ese motor, lo empecé a desarrollar en el año 72. Ajá. De ese motor hice tres motores de distinta cilindrada. Uno en 175, otro en 200 y otro en 215. Bueno, Bárbaro. todo ese motor. Los motores yo los usé para competir y me han dado muy buena satisfacción. Sí. Bueno, resulta que yo cuando iba a la fábrica, iba cuando la fábrica era del Estado, fui Sí. como comprador de cosas, ¿viste? Para comprar materiales para lo que yo estaba usando. Y bueno, me presentaron a mi interventor. Y bueno, al principio me vendió un par de cosas que le había pedido. Después me dio carta libre, viste, de todo lo que precisara, que estaban todas a disposición. Y por eso laburé tanto, sin ningún sobresalto, digamos, porque si tenía que estropear un bro, lo podía estropear tranquilamente, pues me daban uno nuevo. Ajá. Por eso laburé tanto, viste, y le saqué lo que le saqué. Yo con ese motor en 175 le gané al Honda de carenado, Honda Carenado, que está ahí en el centro, en el Purón de Córdoba. Ajá. Bueno, con eso, en 175. Y le gané al Ducati, que era campeón argentino y sudamericano, con eso. Bueno, la cuestión que viene por ahí, ¿viste? Bueno, un día, como Sanena había sacado el Sanena 200, ¿viste? El JR. Sí. Ya no nos emparejaba ni en pedo con el Gilera, ¿viste? Entonces el dueño quiso hacer algo más, ¿viste? Para emparejar, porque en esa época había mucha carrera zonal, ¿viste? Por todo lado, había carrera todos los domingos, ¿viste? Y no había otra cosa, había Sanela y Gilera, no había más nada, ¿me entendés? Sí. Y entonces dice, mira, ¿por qué no hacer una cosa? Yo te lo pago, dice, pero hacemos un desarrollo, dice, dura que ande bien para poder ganarle a esto. Digo, bueno, lo hacemos, el problema. Lo hicimos, lo hice, el prototipo lo hice dentro del taller. O sea, lo que es el motor, Sí. ¿entendés? Lo montaste, lo montamos, lo probamos. Cuando ya lo teníamos bien probado, lo llevamos a la fábrica. Y ahí se lo dejamos a la fábrica. Y lo usaron un mes consecutivo sin pararlo, ¿me entendés? Sí. Pues sí. Con decirte que más o menos gastaron un juego de cubierta, ¿viste? Y le cambiaron el aceite y todo lo demás, para saber si se rompía o no se rompía. Bueno, les gustó. Pero resulta que la moto andaba fuerte, ¿viste? Andaba 140, dice, no, decía mucho. Agarré, se la descomprimí un poco, ¿viste? Y lo dejé que andaba 130. Eso que tenés vos en su momento andaba a 130. Ahora no sé, ¿viste? Porque después de lo último, las primeras 50 motos que armaron, las armé prácticamente yo, las bajé yo de la línea. Y Ajá. le ponían los materiales, o sea, le ponía los materiales que correspondían, ¿me entendés? Y resulta que una válvula que suponete plata de ahora valía 50 pesos, la tenía que pagar 150, ¿me entendés? Sí. Pero eran irrompibles, ¿me entendés? Ese motor yo lo hice girar 10.000 vueltas. ¿Entendés? Diez Sí. mil vueltas ese motor. ¿Entendés? Impresionante. Ya no era un motor, era un cohete. Y bueno, me gustó, lo hicimos, ¿viste? Y la hice un tiempo, ¿viste? Cuando va los números, ¿viste? Los números no le servían, ¿viste? Porque los materiales eran caros, ¿me entendés? Sí. Porque me lo llevé al tipo que estaba en compra a todos los lugares donde yo conseguía las cosas, ¿viste?
el que hacía esto, el que hacía aquello, ¿viste? Y tuve que comprar todo. Los que se comieron en cola dentro de la fábrica, pues eran los engranajes de la caja, ¿viste? Yo lo ponía. O sea, mientras yo lo iba haciendo, ¿viste? Ellos me hicieron la relación de la caja, ¿viste? Tiene, hice dos modelos. Un modelo con la tercera y cuarta modificada, digamos, más cerca, y otro con la primera, tercera y cuarta. La primera Y bueno, no. modificada. Sí. Primera, tercera y cuarta. En definitiva, Álvaro es de tercera y cuarta. Bueno, y bueno, eso anduvo muy bien. Antes de sacarla, se le hizo la ficha técnica. Y saco una página en el Clarín y Gilera recogió el guante, ¿entendés? Y saca la moto, ¿sí? Saca la moto. Y ahí la historia es esa. Entonces, si querés saber algo más, que si A ver, me gustaría saber, usted estuvo dedicado o sea, al desarrollo del motor. ¿En la parte de la ciclística tuvo alguna participación o fue otros ingenieros los que desarrollaron la ciclística? No, no, el chasis lo hicieron ellos. El chasis lo El hicieron chasis. otros ingenieros. Usted se dedicó exclusivamente a lo que sería el motor. De la macho hicieron esa, cambiaron el tanque, el asiento y los plásticos de los costados, el cuadro es el mismo. El ¿Entendés? cua no, el cuadro, Sí, el cuadro es el. el cuadro viene heredado de la Macho 175, uno de los mejores cuadros a mi criterio, con una pequeñísima modificación. Lo que sí me gustó en el 215 GT del 81 es el cambio al frente hidráulico totalmente, a diferencia de los frentes que se usaban antiguamente, que eran con resorte externo y no daban un muy buen resultado. ¿No es cierto? Bueno, eso copiaron la horquilla de Sanela. Sí, me imaginé, pero qué, o sea, qué tarde que se dieron cuenta en Gilera, en la fábrica, sabiendo, si bien usted no tenía nada que ver en eso, pero qué tarde, porque creo que es uno de los puntos débiles de Gilera, la horquilla. No, no te escuché bien. Que es uno de los puntos débiles, la horquilla anterior, la del GT215 está espectacular, pero Bueno, imagínate que anteriormente. eso. Ese es un modelo del 950 y 55, 58. Esa horquilla se hizo la Jubileo en Italia en el 58. Y eso es lo que armaron ellos acá, que después hicieron el 200. ¿Entendés? Claro, arrancó con Modelo recontra Jubileo, viejo. Extra GT y todo lo demás, sí. Claro, es el mismo sistema de la 150 y todas esas cosas. Bueno, eso. Compraron una horquilla Sanela, la desarmaron, hicieron todas las cosas que tenían. La horquilla, ¿viste? Los Sí. retenes, los bujes, todo, las piernas, que de ellos le dicen el elemento móvil. ¿Entendés? Hicieron todo, todo, hicieron todo con los de ellos, ¿entendés? Y Sí, hicieron sí. los genios. Bueno, Y y eso. en el desarrollo del motor, la leva, por ejemplo, esa leva fue un desarrollo suyo, la leva del 215. Sí. Es más, me pasaron un dato que hace poco tiraron todo lo poco que había, viste, a chatarra, y encontraron, digamos, los modelos. Y decía Carmelo 1, Carmelo 2, viste. Bien. No era más de 20 días que me pasaron ese dato. Como le digo, la idea es reconstruir la historia. Dentro de esa historia, el modelo GT215 es uno de los que más me gusta. Me gusta muchísimo el desarrollo nacional. Me gusta mucho la etapa del 69 en adelante, que es cuando se desprende Gilera Italia de Gilera Argentina, ¿no es cierto? Bueno, yo no estaba tan de acuerdo de hacerlo cuando lo hizo cuadrado. Había que hacer la tapa cuadrada y el cilindro cuadrado. Pero sí le iban los números, ese tipo siempre pensaba en los números, ¿entendés? Digo, eso queda por orto. Un día le dije, usted tiene alma de chatarrero, no importa, pero la plata la tengo yo, me dijo. Después agarró, se hizo un viaje a Italia y compró libro. No Exacto. sé si lo conoce. Sí. Bueno, y me llama a la mañana, le muestro un cajón, me dice, mira, toma. Dice, trabajá sobre esto que
la llegada no la voy a fabricar más, dice. Y compró el coso ese, ¿viste? Y me lo dio, lo desarrollé, lo usé para competir, todo eso. Y le escalé el motor y yo adentro del taller también. Lo que pasa es que es duro, yo le decía que por lo menos la primera 100 que la saque con un cuadro hecho en Italia, ¿viste? En Italia está, ¿viste? Hay varias fábricas que fabrican chasis. Sí. Y fabrican chasis muy buenos, ¿me entendés? Sí. No recuerdo tanto ahora, ¿viste? Pero el Aprilia es más fábrica de chasis que de motor, ¿me entendés? Le hubieran pedido un chasis a ellos, o varios, claro. No, es una... Agarramos este de la 300, se hace fuerte, y le salió una porquería, ¿viste? Miraba por todos lados, ¿viste? Y así, pero bueno, yo me divertí con eso, ¿viste? En mi caso, viví de la moto, yo vivo de la moto del año 58, ¿viste? Ajá. O sea que te podés imaginar que pasaron motos por mi mano de la vida y por haber, ¿entendés? Qué bueno. Y en el Gilera, por ejemplo, cuando lo preparaba el motor del Gilera, ¿qué es lo que más le tocaban? ¿Era la leva y la tapa de cilindro? Sí, se trabajaba solo la leva, la tapa de cilindro, guía de válvulas, todas esas cosas, y después un buen encendido y un buen carburador. En carburador, por ejemplo. En la que salió. Bueno, el carburador yo lo había hecho. El carburador, la había hecho yo con un carburador con bomba de pili, con un Delosto 28 PHF, buscarlo en el catálogo, vas a ver que lo encontrás. Ese carburador lo usaba ya como Agostini en la MB. Ajá. ¿Entendés? Pero después los números, ese carburador salía mucho más caro. Y le preguntan lo del otro y dice, bueno, ¿qué diferencia tengo con el otro común? Y dice, arriba andan igual, el asunto de la salida. Bueno, compro ese, que o el que tiene boxes, creo que tiene un del otro 28. Correcto, sí. Pero el desarrollo lo había hecho yo, era uno con bomba de pique, que andaba como la reputa de los paridos, ¿eh? Usted me dijo que lo tuvo que bajar la compresión en el... La... No, está todo hecho eso. Está todo hecho. La tapa de cilindro, adentro de la tapa de cilindro, nada que ver a la tapa original. Por eso, la conozco, quédese tranquilo, Carmelo, que la tengo estudiada de pie a cabeza. Figura, es una tapa corazón, la llamamos tapa corazón en la jerga, por la forma que tiene. Figura 9,1 la relación de compresión. Ahora. 9,1. Exacto. 9,1. ¿Usted la comprimió más en algún momento para correr? Para correr, hablo. ¿La llegó a comprimir más? No. 9,5 a 1 porque no había nafta para más. Digamos, para más compresión, ¿me entendés? Ajá. Pero 9,5 a 1 iba perfecto eso. Y no se rompían. Sí. Había un montón de cosas que se me rompían, ¿me entendés? Sí. Porque los fierros eran para uno de los estándares, ¿me entendés? Sí. Pero todo eso yo lo fui corrigiendo con la ayuda de ellos, ¿viste? La corona de embrague yo la había hecho de acero para correr, ¿me entendés? Sí. Porque la tuya igual está montada, está de fundición, pero está montada con una jaula de rodillo. Pero ojo, que le hice lo que es el metal de la biela, abajo, sí. Lo mandé a uno que se fabrica los metales de la biela para motores de carrera, ¿me entendés? Y lo llevé a la compra, que le hicieron ellos los metales de la biela, no el que usaban ellos. Con metal rosado, ¿me entendés? O sea, tenía todo hecho bien. Y podía durar eso, ¿viste? ¿Me entendés? Porque no, se cansaba de usarla y no la pudo romper. Espectacular. En la década del 70, que usted me dijo que ya en el 72, 73, iba a la fábrica a comprar repuestos. Claro, en esa época la fábrica era del Estado. Bueno, en esa época, ¿se cruzó en algún momento con Chiche Caldarella, por ejemplo, en el desarrollo de la Gina Macho 175? No, eso lo había hecho él antes. Sí, eso lo había hecho él antes de que yo vaya.
Ah, usted empezó a ir luego de que Chiche había terminado con ese modelo y había dejado de estar con la fábrica, digamos. Bueno, de ahí yo le cambié después el cigüeñal, porque había hecho un cigüeñal perita, vibraba como la puta que lo parió. Le hice volver al cigüeñal redondo, al original. Ajá, ¿Entendés? sí, más incluso con más peso, porque los primeros cigüeñales vienen con un cortecito arriba. Después pasamos Claro, al cigüeñal pero T no y el estaba de la mal. No, 215 viene todo redondo. claro, exacto. Vibraba muchísimo, ¿me entendés? Entonces volvieron a eso. Por eso, esa es toda la historia. Es irrompible. Si la armás con los materiales que está armado eso, pero todo, ojo, nada le. Ni lo, si le llega a poner los resortes o algo de la macho, a esa, vas a ver que la pones macha y te va a hacer un ruido de la puta que lo parió, porque se tocan en tres pilas, ¿viste? Porque Ajá. la leve más alta abre mucho más y se toca en tres pilas, ¿me entendés? Sí. Fíjate que igual tenés en el cilindro, ¿no? En la parte de arriba, digamos, en donde caería la válvula, tiene una fechadura, una adelante y una atrás, que es el descanso para que si se pase de vuelta, que no toque, ¿entendés? Ajá. Así que no, le podés dar para que tenga, ¿viste? No se rompa. ¿La carga de los resortes se la acuerda o la tiene anotada en algún lado? No, pasaron tantos años. Me parece que algo de 50 kilos, ¿eh? Algo de 50 kilos. Algo de 50 kilos, pero no. Si te lo digo, no, porque pasaron muchos años. Hice tantas cosas después de eso, ¿viste? Que hay cosas que ya se me escaparon, ¿viste? No, está bien, también, pero capaz que lo Pero, tiene anotado por algún lado, tiene alguna anotación. no, ¿Documentación de algo de la fábrica? porque pasó, ¿sabes qué pasó después con todo eso? Vino, tenía, yo tenía los motores, los tenía. Vino un tipo de Tucumán con un desafío, ¿viste? Y me compró los tres motores que tenía, se los llevó. ¿Me entendés? Dice, Ajá. no quiero que le quede nada, dice, para que nadie me compita, ¿me entendés? Y se lo llevó, ¿viste? Me lo compró, me lo pagó bien y dije. Al tiempo largo me llama, que había ganado porque vio una java de competición, que era 250, pero dice que la perreaba y la hacía 300. Y no la. Mire qué Y bien. bueno, me di todo, no me quedó nada, no me quedó, no me quedó. Debe haber algo notado por ahí, pero pasaron tantos años que no te digo nada, ya está, ya fue. Bueno, ¿Eh? bueno. Entonces, el desarrollo del cabezal cuadrado, en eso usted no tuvo que ver. Tuvo que ver en la parte de la cámara de combustión de la tapa de cilindro, lo que sería el árbol de leva. Lo que es el motor, Pero es más. la estética me refiero a las aletas cuadradas. Eso no es No, suyo. la cosa de costado es el brazo de aluminio que le puso a la tapa de costado. Yo no estaba de acuerdo que se lo ponga. Digo, ¿para qué le Ah. ponga todo ese aluminio ahí al pedo? Le digo, ¿por qué? Digo, bueno, ya que lo hice, le digo, agarré un pedazo de cartón corrugado, se lo pegué a los costados y le hice las aletitas. Si no, habían salido sin aleta de eso. El modelo anterior, la Sí. 79, sin aleta, es lisa. Está bien. Si vos lo mirás bien, vas a ver que tiene bien el formato del cartón corrugado. ¿Entendés? Sí. Yo no era partidario de todas esas cosas. Lo hizo, ¿eh? Y había quedado un toque de modernidad al modelo, por eso calculo. Había que distinguirla de los demás modelos, por eso calculo que habrán sido los cambios estéticos. Es una jugada comercial, no está mal, no la veo mal. A mí me gusta mucho, ¿eh? A mí me gusta mucho todo lo que es cómo quedó el 215 en su potencia, en su rendimiento y en su estética. Para mí fue un producto acertado que lamentablemente compitiendo con o sea, con el mercado a cómo estaba, ya no era rentable, pero bueno, ya está, es una etapa. Pero bueno, es uno de los modelos más bonitos para mí. En 175 regalaba Ducati, había un Ducati acá en Argentina, que era campeón argentino y sudamericano, que era de un tal Pancracio Catania. A ese Ajá. le gané, en 175. ¿Entendés? Ajá. O sea, me dio muchísima satisfacción, pero mucha.
tal vez más de la que te puedas imaginar. El día que me muero me puedo mover contento, viste, que se lo satisfecho. Es más, si vas al taller algún día con ellos, en la entrada hay una foto, una macho, que está Fangio arriba de esa moto. Sí, la tengo la foto. Va, tengo una publicación de internet, ¿no es cierto? No es que tenga la foto original. Tengo la foto de cuando la presentaron, que hay una gran discordia con esa foto, porque es una Macho 200 que tiene el escape por abajo y no tipo Scrambler, como tiene la mayoría, o sea, todas las que se vendieron claro, comercialmente. Claro, él presentó esa moto, la presentó como la patrullera, porque le vendieron mucho la pintaron después de blanco, ¿viste? A la municipalidad de la zona de ustedes también y todo, ¿me entendés? Ajá. Por ahí viene la mano, ¿me entendés? Y ahí me cierra porque yo tengo un guardabarro del modelo de la Macho con ese labio particular que tiene y viene con el encastre para sirena. Tengo un claro, guardabarro exacto. Eso. Ahora me cierra con lo que usted me está nombrando. Exacto, exacto. Así bueno, que... enterarse de algo entonces. Todos los días se aprende algo nuevo, esto es algo, es un mundo de gileras y de posibilidades. Ya le digo, lo que es la industria nacional me gusta muchísimo, tanto como las italianas, pero el ingenio argentino. Mira, ya que me hablaste de eso, de la industria nacional, y algún día vas a dar en Termas Redondo, Santiago del Estero, ¿sí? En el autódromo, en el museo, hay una moto mía que la desarrollé yo del año 63. Es un aparato estrambólico, pero es nacional y cuando presentó la moto el GP la puso en la pista esa moto. ¿Qué, cómo la busco? La vas a ver, es un peluche con las fotos. Están las fotos, están llenando arte. Están las fotos, es un peluche con el nombre mío. Ah. Pero está con el nombre mío, está con el nombre mío ahí. ¿Y la base del motor cuál sería? ¿O es un desarrollo totalmente suyo? No, no, él es todo distinto, le hice todo distinto, ¿entendés? Porque me encontré con un montón de cosas que el embrague tuve que hacer un embrague nuevo, ¿viste? El multidisco. ¿De bloque estamos hablando de gilera? ¿Un bloque de gilera o un bloque de...? No, del que está allá en Terma. Por eso, pero esa moto, el block del motor que usted hizo, o de la moto, ¿es de alguna marca o también inventó? No, es un Tehuelche. Ah, Tehuelche, ahora está, ahí está, ahí estamos, ahí está, ya está, ya entré en, está bien. Un Tehuelche totalmente modificado para carrera por usted. Sí, esa la corrí yo y bueno, por presupuesto económico no la pude seguir corriendo nada, la vendí. Bueno, esa está en el museo.